Del 18 al 21 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Barranca Bermeja el Campeonato Nacional de Atletismo Máster. Por Ocaña, los atletas de Club Luis Alberto Navas, Noel Barbosa y Luz Marina Lucy Durán participaron de las diferentes competencias obteniendo grandes resultados. En total fueron 6 medallas ganadas por la delegación ocañera, 4 de oro y 2 de plata. Noel Barbosa corrió por la categoría 70-74 años. Logró subirse en 3 oportunidades a lo más alto del podium en las pruebas cross country, 10.000 metros y media maratón de Barranca Bermeja. En la prueba 5.000 metros planos logró obtener la medalla de plata. La experiencia es muy buena porque es la primera vez que soy campeón nacional, porque prácticamente me gané 4 de oro. Me hicieron que me hicieron una vuelta más, perdí la tercera medalla, pero gané 3 de oro y 1 de plata. De estos campeonatos, de los que yo he corrido, es el más fuerte, porque nunca habíamos corrido 2 carreras en el día. Luz Marina Lucy Durán participó en la categoría 50-54 años, donde obtuvo medalla de oro en la prueba 10.000 metros planos y plata en la cross country 8 kilómetros. Lucy relata su experiencia en cada competencia. Mi prueba, la primera fue a las 6 de la mañana, es el viernes, era de cross country, tenía de todo. Y había pues de cuidarse uno de mucho peligro, entonces yo traté de no lesionarme y trabajé las otras compañeras y ahí coroné la segunda puesto. Medalla de oro, eso era las 6:15, pero salí a las 6:30 de la prueba de los 10.000 metros planos en el estadio, 25 vueltas y bendito Dios logré estar en el nivel que yo quería. Noel Barbosa y Lucy Durán realizaron un excelente trabajo de preparación, complementándolo con las competencias que realiza los domingos el Club Luis Alberto Navas. Que la preparación, yo, por ejemplo, como ustedes saben, nosotros tenemos un campeonato. Yo el campeonato no lo tomo porque yo tengo que ganarle al compañero, al vecino, a X personas. Yo lo hago con la mentalidad que yo tengo que prepararme para unos Juegos Nacionales. Entrenando a las 11 de la mañana, todo lo más plano y aquí un poco acá en el barrio Bruselas y acá en mi barrio. Y en el estadio como unas 2 entrenaditas, pero así gracias a Dios, y idas al agua de la Virgen. Para Ocaña ha sido un orgullo la representación realizada por ambos atletas, que con esfuerzo, disciplina y mucha dedicación, lograron superar metas personales y dejar en lo más alto el nombre del Club Luis Alberto Navas y de toda una región. ¡Felicidades!